especial. Así es, buenas noches, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, la dirección Antimaras y Pandillas de Ipanco captura a un miembro de la pandilla 18. Buenas noches. Buenas noches, en efecto, se trata de alias el endemoniado, el cual ha sido arrestado en la colonia Planeta del municipio de La Lima. La información por parte de los equipos que han participado en este operativo detallan que este sujeto tiene aproximadamente 8 años de ser parte de este grupo criminal y actualmente lidera las acciones ilícitas en lo que es el Valle de Sula. Se encarga de la movilización de armas, droga y munición de uso prohibido tanto en el municipio de San Pedro Sula como en el municipio de La Lima. Ya contaba con antecedentes penales, ya que en el 2017 había sido arrestado por robo de vehículo y este día, al ser arrestado por nuestros agentes, se les ha decomisado un arma de fuego con su respectivo cargador y proyectiles, munición de uso prohibido, un paquete conteniendo supuesta marihuana, más bolsitas de esa misma droga, así también como bolsitas conteniendo cocaína. ¿Estaba estructurado como líder de la pandilla 18? Así es, los agentes de la DIPANCO lo han tenido perfilado y tras varias semanas de búsqueda, rastreo y localización han logrado dar por fin con el paradero de este sujeto, el cual tiene el perfil de cabecilla de la zona del Valle de Sula y era buscado desde hace varias semanas por nuestros equipos. Bueno, muchísimas gracias a la vocera de la dirección Antimaras y Pandillas en el norte del país, dando los detalles en torno a esta captura que se ha registrado en las últimas horas en la zona norte del país. Con este contacto a esta hora, con las imágenes, mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, retornamos a estudios principales. Buenas noches.